Bienvenidos a Tucumán Activa. Hoy nos encontramos en Wonder, un bar que tiene mucho para ofrecerte. Desde una carta gourmet, también tenemos menú que van de lunes a viernes. Te vamos a contar todo lo que tenemos acá desde Wonder para ofrecerte a vos. También te quiero contar que está ubicado en Santa Fe, 562, pleno barrio norte. Un bar que la verdad te va a deslumbrar. Desde su carta hasta sus tragos. Y por supuesto, cómo no, la cervecería, ¿no? El chop, que es lo que siempre buscan, ¿no? Bueno, además de eso, lo dejamos por un lado porque vamos a contarlo un ratito nada más. Vamos a tener una entrevista muy importante con una de las dueñas de acá, de este local. Pero además queremos contarte todo lo que pasó esta semana. Una agenda completa. Tuvimos invitados especiales y tenemos mucho material para contar. Quédate ahí. Bueno, continuamos con Patricia Vidente, que es la nota que se viene. Pato estuvo con nosotros en la semana pasada y quedó ahí una nota importante que por cuestiones de tiempo no la pudimos pasar. Te pedimos disculpa, Pato, pero sabés que la tenemos ahí lista para que hoy todos los televidentes y tus seguidores nos vean desde el otro lado, ¿no? Esta nota habla puntualmente de lo que es el trabajo de médium y también habla sobre todas las consultas que le hicieron a través de vía Facebook. En el Facebook invitamos a hacer un vivo desde Gato Evidencia y ella transmitió las preguntas que le iban haciendo los televidentes. Quédate ahí que tenemos para mostrarte la nota que continúa con Patricia Evidencia, Tucumán, Argentina. Tenemos un mensaje de... Bien. Mi consulta, están entrando todos ahora para todos juntos. Arriba, chicos, vamos, pulgar arriba, vamos mi gente. Tenemos vamos. mucha gente para... Acá estamos con Romy. Buen día, quiero saber mi futuro. 27/5/77, Isabel Ibarra. Hola Isa, en el caso tuyo también, ¿no? Dejaste muchas cosas de lado atrás que no eran convenientes, por suerte, ¿sí? Te cuento, Isa, que estoy captando una abuelita, no sé si será tu madre o una abuela tuya, ¿sí? Que está muy presente en tu vida. Si bien es cierto, ella está en el cielo, ¿sí? Pero está siempre a la par tuya, cuando sobre todo tenés algún tipo de altibajos, ¿sí? A veces te vas a poner un poco tristona por recuerdos del pasado o gente que se fue, ¿sí? Pero a la vez también tenés un gran ángel que es tu ángel de la guarda, que es el que te sostiene y te dice, vamos, adelante, que vos puedes, ¿sí? Así que seguí adelante, no mires a los costados, no mires atrás, ¿sí? Porque hay veces que vas a tener muchos recuerdos del pasado, ¿sí? Y como que eso te va a bajonear. Entonces, mira hacia un presente para un futuro mejor. Pero es impresionante esa abuelita, esa señora que te sale atrás de tus espaldas, ¿sí? Para todo el país, la cobertura total, un servicio esencial. Te presentamos una obra social prepaga, con medicina general, todas las especialidades, telemedicina, descuento en farmacias, diagnóstico por imágenes, laboratorio, rehabilitación, guardias y muchos servicios más. Vida saludable, la salud de tu familia. Para su familia es la mejor opción. Thank you.
Ahora vamos a continuar con lo que fue la noche tucumana. Desde Tucumán Activa salimos a recorrer todas las cervecerías y todos los bares que, bueno, por cuestiones de pandemia habían estado cerrados durante mucho tiempo y hoy es el lugar de mostrarlos. Quisimos mostrar cómo están trabajando con los protocolos y cuidados, ¿sí?, que todos tenemos para salir, pero no queremos dejar de pasar desapercibido para que no te pierdas nunca ninguna oportunidad de poder encontrar ese bar y ese lugarcito que tanto buscabas. Estuvimos con la gente de BM, un bar que está ubicado en la calle Muñecas, Muñecas casi Corrientes. BM tiene mucha oferta para vos en cuanto a lo que es la gastronomía, la cervecería y además DJ en vivo. Quédate ahí que esto te va a encantar. Chicos, seguimos en esta noche espléndida, noche tucumana, acá desde Tucumán Activa, mostrándoles lo que fue este lugar espléndido, BM. Mirá, Damián, allá arriba. Por favor, no se olviden, tienen que venir a compartir con sus amigos. La verdad que nosotros la pasamos genial. Vamos a hablar con uno de los creadores de esta magnífica noche. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Buenas noches. Bueno, tenemos muy buena referencia de la gente que viene a pasar esta noche espléndida acá. Y sí, bueno, nos encanta, gracias por todo y hacemos el mayor esfuerzo para que salga todo bien. Es un esfuerzo del día a día. Además que con todo esto de los miedos, de los protocolos, de qué hacer, que si venir, no venir, bueno, tiene la opción del aire libre, tiene la opción de venir en mesa reducida, hemos logrado comprobar y hemos sido uno de los testigos de que la noche la podés pasar desde la cuarentena, desde poder salir un poco y disfrutar, ¿no? Sí, totalmente, es la idea de que la gente, bueno, se vaya animando de a poco después de toda la situación que vivimos hace un año o más de un año, así que, bueno, hay opciones tanto como nuestro bar y muchas opciones en el microcentro. O sea, arrancando por la zona de las muñecas tenemos BM, luego sigue Dot Bar, sigue Antares, Porter, yendo por las calles, digamos, que cortan, tenemos Mr. Beer, en la Marcos Paz, luego tenemos Marcos Paz y Maipú, sería TBC, que inauguró hace poquito, luego sobre la Maipú está LOL, Juan Pérez, tenemos Pizzería Popular, también una linda opción, luego llegando a la esquina tenemos Peñón, Galpón de Tacuara, por la 25 de mayo está Beckett, está Kraft, y aquí, bueno, está también Bosco a la vuelta, hay muchas opciones, el microcentro tiene muy buenas opciones. Tenemos abierta la cocina. La cocina está abierta generalmente en la mayoría de los bares hasta las 1:15 de la mañana. Pero creo que desde aquí podemos hacer, ahí estuvimos hablando con los chicos, una excepción para aquel que viene un poquito más tarde, que sale del trabajo, porque la verdad que la idea es complacerlo, la idea es que pasen un lindo momento, ¿no? Sí, totalmente, pero también hay que respetar los protocolos y los horarios de cierre vigentes, que hoy en día a las 2 de la mañana tiene que estar el bar prácticamente desocupado. Pero sí, o sea, se puede ir acomodando las cosas, pero siempre respetando el protocolo. Igual les digo, chicos, esta es una realidad que muchos se preguntan desde el otro lado. La gente dice, bueno, los contagios están en todos lados, pero siempre hay que ser cuidadoso en uno. Si uno lleva el cuidado a todas partes, esto no va a surgir de que nos sigamos contagiando. De hecho, se han habilitado escuelas y tantas cosas, y creo que el rubro gastronómico y el bar, que es donde uno viene a despejarse, a pasarla bien, no deja de ser uno de los focos de contagio, porque en realidad no, en todos lados lo tenemos. La idea es cuidarnos, hay que seguir cuidando. Uso del alcohol, de la distancia. Vamos a hablar con otro de los creadores de esta magnífica noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel. ¿Esto hace cuánto que está el bar? Porque la verdad que eso no pregunta. Desde diciembre 2019, 18 de diciembre. Wow, se está cumpliendo un año más, la verdad que es un sueño, ¿no? Sí, en realidad fue un año bastante complicado, atípico, más que nada porque nosotros recién abríamos y fue, bueno, lucharla con la pandemia, pero bueno, ahora estamos felices porque volvimos a trabajar, le pasó a todos los dueños de bares, así que bueno, nada, aquí estamos, esperamos que vengan. Ir invitándolos a compartir de esta noche, que de a poquito se va soltando, que la gente se anima a venir, ¿no? Sí, por suerte nosotros tenemos muy
muy buen acompañamiento de gente, la verdad que somos uno de los bares más elegidos, no nos podemos quejar, pero bueno, hay todo un trabajo detrás de esto, hay mucha gente que hay mucha preparación y todo, así que esperamos que todos salgan felices de beber. También queremos agradecer a la presencia de Marcos Williams en nuestro programa. Te cuento que Marcos Williams es el dueño y representante de Objetos con Diseño Kabbalah. Kabbalah tiene mucha historia. Estuvimos hablando con él de todo lo que te pueden ofrecer para que puedas hacer de tus ambientes un lugar soñado. Esta oportunidad de poder crear este ambiente de un bar que te trae una oferta para lo que es los menús, el desayuno, tus meriendas, ¿por qué no tus tardes de fin de semana, poderla pasar en Kabbalah? Porque Kabbalah, a pesar de que tiene su espacio de objetos con diseño, también cuenta con este bar. Así que qué importante poderte mostrar y llevarte a vos a este lugar que no lo esperabas en Tucumán. Quédate ahí que te mostramos lo que fue la entrevista con Marcos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tucumán Activa. Nos encontramos nuevamente en Kabbalah, acompañados con Marcos Williams, uno de los dueños de este local. La verdad, un local encantador, a quien invitamos siempre que vengan porque hay novedades para todos los gustos. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Hola, buen día, Romina. Y bueno, aprovechando justo el Día de la Mujer en saludarte y a todas las mujeres de Tucumán que miran Tucumán Activa, el programa tan especial y famoso ya en Tucumán, en Supercanal. Así es. Lo importante de esto, de que sea el mes de la mujer, bueno, aprovechemos también en el día especial y en todo el mes para regalar, ¿no? A las mujeres que tanto nos gustan los detalles y la decoración que tenemos, porque son objetos con diseño lo que encontramos acá, que no están en todos los locales. Y bueno, vamos a hablar un poco con Marco, que nos cuente las novedades y lo que ha llegado, ¿sí? Sí, Romina, te cuento. Bueno, el Multiespacio Kabbalah tiene una antigüedad en Tucumán, en Salta 381, de 5 años. Fue ideado con una idea de que la gente venga, al ser multiespacio tenemos un bar, ¿sí?, donde vos tenés desayuno, es una casona histórica también. Eso siempre yo lo recalco, que es una casona que dentro de la zona se salvó, por suerte. Vos viste que últimos años se está demoliendo todo, se hace edificio. Esta casa es histórica, tiene 120 años de antigüedad. Sí, por esta casa que yo siempre cuento a mi amigo o a la gente, hasta Charlie García tocó en vivo en los 80, porque en esa época había un pub muy famoso en Tucumán. El dueño, yo lo conocí al dueño, que vino a ver la casa y lo trajo a Charlie tocando en vivo acá. Así que es una casa con historia. Bueno, nosotros estamos acá. Es un multiespacio Kabbalah donde tenés, como te contaba, un bar al fondo, y acá adelante tenemos la deco. En la deco podés encontrar todo para tu hogar, desde sillones, mesas, sillas, bazar, mantelería. Todo lo que sea para tu hogar, vos lo que necesites, lo tenés acá en el Multiespacio Kabbalah. Además, tenemos también lo que son espejos, cuadros. Bueno, hay de todo un poco. En realidad vamos a recorrer con la cámara para que ustedes puedan observar bien el detenido todas las cosas, los objetos que encontramos, porque podés decorar un ambiente chico, un ambiente grande, de todos los espacios en realidad. Tenemos del otro sector lámparas también, ¿no? Tenemos iluminación, tenemos vajilla, tenemos sector baño que encontrás, bueno, desde papelero, todos los sets para jabones, jabón líquido, todo lo que es baño. Tenés en materiales acrílicos, tenés en cerámica, lo último que se está usando, que ahora está volviendo ya desde el año pasado, que estamos viendo antes de la pandemia, la onda vintage o retro, que le llaman, que son los proveedores que están sacando modelos que se usaban antes, pero con materiales aplicados de hoy en día. Materiales más livianos, pero emulando los modelos que se usaban hace muchos años, años 60. Incluso acá vas a ver lámparas que se usaba en los años 60 en la calle, en la vía pública, pero por supuesto adaptadas el modelo para el hogar, y que a la gente le gusta porque se está usando todo, viste que ahora, hoy en día se recicla, y hay gente que se dedica a reciclar el mueble de los abuelos, que eran de calidad, en eso entonces se producía muebles de buena madera, platos de buena calidad, que bueno, ahora están volviendo, por supuesto. Además, por lo que sé, ustedes tienen como proveedores a todos aquellos diseñadores, en realidad, que son múltiples.
¿sí? En su variedad. No es tan solo uno. Cuando ustedes reciben mercadería, ¿es así? ¿Reciben de todos lados? Es variado. Tenemos mucha importación, muchos productos nacionales. O sea, nosotros hemos llegado a formar esa cadena de como nosotros generamos trabajo también. Compramos a gente también por ahí de local Tucumán, ¿no? Y que hay mucha gente emprendedora que están haciendo muchas cosas buenas y que se consume acá en Tucumán a proveedores también. Contanos cómo funciona, ¿de lunes a sábado o cuál es el horario que ustedes tienen? Nosotros, la actividad de Multiespacio y Cabalá comienza a las 7 horas por el bar. A las 7 horas, después continuamos a las 9 horas, abrimos ya la parte de deco y corrido hasta las 21 horas. El bar, toda la casona funciona de 7 de la mañana a 21 horas. Para todo el país, la cobertura total, un servicio esencial. Te presentamos una obra social prepaga, con medicina general, todas las especialidades, telemedicina, descuento en farmacias, diagnóstico por imágenes, laboratorio, rehabilitación, guardias y muchos servicios más. Vida saludable, la salud de tu familia. Y nuestro invitado de honor fue Álvaro Olmos. Chicas, queríamos homenajearlas con este mes de la mujer, que fue tan especial para nosotros, porque muchas de nosotras no festejamos, sino que, como bien dice, salimos a luchar y a pedir por nuestros derechos, ¿no? Pero qué bueno poder tener esta voz tan dulce, que creo que fue un regalo de nosotros, de lo que hacemos Tucumán Activa para ustedes, para que desde sus casas puedan tener el placer de escucharlo a este cantante. Músico y compositor Álvaro Olmos nos endulzó y nos encantó, así que lo vamos a tener seguido. El primer tema que tocó fue Perfect. Quédate ahí para escuchar. Muy buenas noches, bienvenidos a Tucumán Activa. Hoy un nuevo programa lleno de nuevas, de sorpresas, de todo lo que se vive en este día del mes de la mujer, porque estuvimos hablando de eso en el anterior programa, cómo festejamos, ¿no?, las mujeres. Y bueno, en esta oportunidad, a todas las chicas que están del otro lado, a todos los televidentes, hemos traído una sorpresa que la verdad los va a dejar boca abierta. Hoy lo tenemos a nuestro querido compositor, Álvaro Olmos, que nos visita acá en Cabalá. Y bueno, vamos a charlar un poquito con él, cómo empezó, ¿no?, cómo entró en este mundo de la música. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto a todos. Y ¿cómo empecé? Y bueno, empezamos en el colegio, compartimos el mismo colegio. Tucumán es chiquitito, muy chiquito.
Todo inició en las intercolegiales, cantando en los recreos y demás. Por lo menos eso fue en el contexto de escenario. Pero la música tiene un trasfondo mucho más grande. Mi familia es muy musical, aunque solamente se subieron a los escenarios mi vieja, que actualmente también lo hace, y mi hermana en su momento. Pero bueno, el escenario nació en el colegio y en los actos y todo eso, que la verdad que, qué nostalgia y qué lindo. Esas horas extras programáticas donde te daban elegir gimnasia, folclore, bueno, ahí empezó Álvaro, para que ustedes lo tengan en cuenta, qué importante es a veces, ¿no?, poder acompañar eso que tanto nos gusta hacer y empezar por ahí, como quien dice, curioseando y tratando de a ver qué es, qué nuevo esto, tocar la guitarra, folclore, y bueno, hoy Álvaro, un intérprete reconocidísimo acá en la provincia y en el país, ¿no? Porque estuvo tocando en otras provincias. Sí, bueno, de a poquitito fui abriendo mi paso. Inicié en el colegio, después conformé un grupo folclórico que ya nació con chicos de cole y con otros artistas que actualmente hoy también está tocando en los escenarios. ¿Cómo continuó tu carrera, no? Después cuando entraste a la facultad, también le queremos contar que es un reconocido odontólogo. La verdad, chicas, ustedes lo deben conocer desde el otro lado, porque Álvaro, si no lo vieron en Raco, que era uno de los lugares que me acuerdo siempre nos tocaba veranear, él estaba ahí con su guitarra y su voz. Es también un reconocido y auténtico odontólogo. La verdad que un reconocimiento para vos por toda esta pasión que lleva a lo que haces, ¿no? Bueno, odontología, salió ese tema. Sí, para mí la odontología es mi profesión, la ejerzo con mucha responsabilidad y también cabe destacar que es como mi principal mecenas. Ella, con mis inicios fue bastante complicado las dos cosas, hacer un consultorio y iniciar un proyecto musical con 23 años, con todo el empuje, la inocencia y toda la adversidad que tenemos los artistas y los odontólogos. Así que bueno, logré congeniar la facultad entera con estudios musicales particulares. Actualmente ejerzo la profesión y también la complemento con esto del estudio de la música, porque sigo estudiando canto, sigo estudiando guitarra. Y bueno, después continué con ese dúo que te contaba, que eran canciones de autoría propia, y ahí tocando un poquito la odontología. Cuando me recibí a los 23, la idea musical mía maduró un poquito más y mis composiciones se guiaron un poquito más a lo que es quizá la trova, que después se refusionaron, se reinventaron en un género bastante diverso y ambiguo. Hoy por hoy me preocupo más por lo que sea la canción, y que si bien me encanta interpretar, y de hecho me califico como un intérprete, también donde más profundizo son en mis composiciones, que en realidad no se encasillan en ningún género ni nada, porque todo va a depender del contexto y del proyecto que esté desarrollando. Tan solo 23 años, él dio comienzo a esta carrera también en lo musical, y la verdad que el grupo con el que habías empezado en su momento, después, bueno, fue, me parece un poco de lo que yo vi, de los temas que vos vas haciendo, también fueron haciéndote solista en el paso del tiempo, ¿no? Claro, bueno, en realidad uno solo no está nunca, porque solista suena como, tengo un equipo bastante sólido que me apoya y apoya este proyecto que, si bien tiene el nombre de solista, que es Álvaro Olmos, hay que destacar, y siempre voy a destacar, que son muchas personas las que me apoyan y que a lo largo de este camino se fueron quizás renovando y siempre está el constante o la variante o el que va y vuelve, pero que siempre, aunque esté afuera, ayuda y aporta. Actualmente tengo tres productores, que además de mis músicos son también mis amigos, y tengo también un gran coequiper en la cocina, que es Roberto Corcho Remasud, que lo deben conocer, obviamente, porque además es un excelente cocinero, como se autodenomina él. Es un personaje mediático de la TV tucumana que compartimos, además de la pasión por el vino y la música. Tenemos un proyecto que se llama Sentidos, donde mi hermano cocina para nuestro público siempre un plato gourmet, y lo combinamos con esto que sería también la sensibilidad de la música. Found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. But then I guess, oh Lord, I will not be alright this time. Darling, just kiss me. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine.
sun. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, you err, and darling, you look perfect tonight. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que te haya gustado todo el material que llevamos para vos, para que en tu casa también disfrutes, ¿no?, de algún momento musical o de alguna noche de tucumana, como nos ha tocado recorrer a nosotros. Queremos tenerte siempre ahí del otro lado, apostando a todas las novedades que surjan en la provincia y también a todo lo que vos desde el otro lado quieras que te mostremos. Te pedimos que nos hagas las sugerencias vía Facebook a través de Tucumán Activa. También te pedimos que a los números de teléfono que te vamos a brindar te puedas contactar si te gustaría que cubramos algún evento, que te acompañemos en algún momento importante de tu vida, ¿sí? Y bueno, nos esperamos el próximo programa lunes a las 20 horas a través de la pantalla de Canal 5, ¿sí? Y además queremos compartirte, bueno, agradecer a Wonder que nos ha brindado este espacio para poder transmitir el programa. Tanto Wonder como Kabbalah, objeto con diseño, a través de la mano de María Belén de Mejey y de Marcos Williams, quien siempre nos acompañan para poder llevarte lo mejor. Y lo prometido es deuda. Nosotros habíamos avisado en el programa anterior que a todo aquel televidente que estaba mirándolo a través de redes sociales a nuestro programa, tanto en YouTube o en Facebook, escriban su número de documento o su nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos brindarle la posibilidad de participar de este sorteo que le habíamos dicho a todas las mujeres por ser su día y su mes, ¿no? Porque estamos en el mes de marzo, mes de la mujer. Queremos hacerte este humilde obsequio para que puedas compartir un desayuno en Kabbalah, objetos con diseño, Salta y pasaje Padilla. Nosotros queremos brindarle la oportunidad de sacarlo un poco de su casa, ¿no? Si tienen algún trámite que hacer o algo por acá, van a tener este obsequio de poder llegarse aparte a Kabbalah a obtener este premio de que es el desayuno, ¿no? Para dos personas. Así que bueno, no te olvides de compartir, de escribir tu nombre, de escribir tus datos para que podamos tener la info y a la hora del sorteo, que va a ser a fin de mes, tengas la posibilidad de ser una de las ganadoras. Gracias por estar del otro lado y gracias por compartir con nosotros Tucumán Activa.